Oigan, les hablamos de Marjorie, ¿les parece? Porque aquí hubo escándalo. Resulta que Marjorie Souza también fue una de las elegidas, ¿no? Para presentarse en las mañanitas a la Virgen. Y bueno, asistió a la Basílica junto con su hijo Matías, ¿no? Con un diseño de Mitzi, muy guapa y demás. Sin embargo, esta acción desató la furia de la hermana de su ex, Julián Gil. ¿Por qué razón? Vean esto. Este 12 de diciembre, millones de mexicanos celebraron el Día de la Virgen de Guadalupe. Distintas formas de conmemorar este día tan especial. La Basílica de Guadalupe es el templo donde peregrinos llegan de diferentes lugares para venerar este tan anhelado día. La industria del espectáculo también se hace presente con las tradicionales mañanitas. Una de ellas fue Marjorie de Souza, quien a través de sus redes sociales compartió cómo le cantó a la Virgencita de Guadalupe, en esta ocasión acompañada de su hijo Matías. Y te cantamos esta noche con todo nuestro amor y devoción. Gracias. Marjorie y el pequeño Mati hicieron gala en honor al festejo de la Virgen de Guadalupe. Ambos lucieron un atuendo especial. Sin embargo, estas imágenes no fueron del agrado de algunas personas. Una de ellas, Patricia Ramosco, hermana de Julián Gil, quien utilizó la imagen de la actriz para escribir un mensaje contundente. Los actos maquinados e interesados con el único fin de tener reflectores es lo más incongruente y descarado que existe. La morenita se respeta, se venera con actos nobles, con actos de amor, y esta señora conduce su vida con los mayores pecados imaginables. Honrarás a tu padre y a tu madre, solo uno de ellos, y ella solo se ha dedicado a separar a su propio hijo del suyo y de toda la familia paterna, en un acto egoísta por demás, por resentimiento, maldad, egoísmo, venganza y cero amor maternal, porque ninguna madre sana le haría eso a su hijo. Ojalá que la Virgencita pueda tocar alguna fibra rescatable de ese corazón tan duro y que algún día podamos ver un reflejo de alegría en la carita de Matías. En las siguientes líneas, agregó: ser devoto de la Virgen conlleva actos de arrepentimiento, actos de redención, de paz, pero sobre todo de amor. No se trata de vestir trajes opulentos, ostentosos y llamar a fotógrafos y cámaras. Entendemos que nadie la pela, ganado a pulmón por sus actos, pero con la Virgen no se juega y sé que en algún momento pensará en todo el daño que hace. Arrepiéntete, nunca es tarde. Oremos porque ocurra un milagro. Posdata. Alguien que le avise a esta señora irrespetuosa que no es carnaval ni Halloween y que con toda la tela que le sobra abajo debió taparse las... Eso se llama respeto. Gracias. Horas más tarde, la imagen de Matías fue expuesta en sus redes con el siguiente texto. Hoy, mientras veo esta foto, estoy llorando. Qué tristeza reflejas en tu carita hermosa. Rogando con mi alma a la Virgen en su día que pronto pueda ver un reflejo de felicidad en tu rostro. No mereces nada de lo que te ha tocado vivir. No pierdo la fe en que tu madre busque ayuda profesional o que Dios la ilumine para que puedas reír y jugar como mereces y con tu papi. Solo depende de ella y estamos esperando que reaccione. Hasta este momento, Marjorie de Souza no se ha pronunciado al respecto. Ay, no, qué terrible. Mira, voy a hacer mi opinión muy personal. Comprendo que como tía hayas, Patito, voy a hablar de tú, como tía digas, bueno, yo no tengo acceso a este, mi sobrino, pero no puedes estar agrediendo en un momento que deberíamos respetar como guadalupanos, como mexicanos, simplemente el momento que ella está ofreciendo a la Virgen. Y si hablamos de impotencia, en efecto, porque no son decisiones que tú como tía puedas tomar. Era padre, madre y hasta ahorita ni el niño puede tomar esas determinaciones. Así que si no está en tu decisión, ya es momento de guardar respetuoso silencio, por lo menos en ese momento, ¿no? La señora Patricia asegura que Marjorie aprovecha la presencia de cámaras y micrófonos. ¿A quién llama y no los llama ella? Exactamente. ¿Eh? No. La llaman a ella para pertenecer a este especial, primero. Segundo, en todo caso, quien está aprovechando la presencia de un evento tan importante para millones de personas como es la Virgen de Guadalupe y que una artista, le guste o no le guste, sea invitada o convocada a cantarle a la Virgen de Guadalupe, es ella precisamente, Patricia es la que está faltando al respeto en un momento en el cual no era necesario. Ahora, no puede criticar a una persona por su forma de vestir. La señora no iba mal vestida, no iba en forma de carnaval, el traer un corte, un escote, como lo porta Marjorie de Souza,
pues tampoco se me hace una manera irrespetuosa, no. Y creo que el homenaje que ella intenta hacerle a la Virgen de Guadalupe, pues está bien logrado, y por su parte, con estos comentarios de la señora Patricia, en lugar de tratar de acercar y lograr que Marjorie ceda en esto de que pueda convivir o no con el padre, con Julián, pues lo está alejando más. Claro. Es que yo ya no supe, no el papá del niño, como se llame, no dijo que él ya renunciaba al niño. Yo claro, recuerdo el mismo Julián dio, subió a las redes. A mi hijo. Él subió a las redes sociales un en vivo en dos ocasiones, reiterando que a partir de ese momento él renunciaba como padre de Matías y que esperaba que cumplió los 18 años, el niño lo buscara. Entonces, si estaba en su... Él renunciaba legalmente a seguir apelando, a seguir en una situación legal, pero exacto, apelaba a la buena voluntad de la madre, que en algún momento ella decidiera compartirle a su hijo el derecho de su papá. Pero sí, volvemos al punto, es una cuestión de padre, madre, no tía. Ahora, no, claro, ¿y tú crees que la tía, con lo que dice, va a abonar la relación? Para nada. No, lo que pasa es que ella empieza a hablar cuando Julián quería retractarse para no decir algo y que se metían más problemas legales. Pero yo creo que ahorita, sin duda alguna y sin darle más vueltas al asunto, se equivoca claramente con este mensaje.